cagó el hueco, a mí también. Me cagó el hueco, lo siento, bebé. ¡Hola! We'll be right back.
bueno, ese fue un poco del tour. Hoy día en el capítulo 3, hoy viernes 5 de febrero, vamos a anunciar el ganador de las zapatillas. Y como mención honrosa, tenemos a Carlos García Escalante, que nos dice: hey mulita, ¿sabes dónde están las canicas? Hermano, no sé dónde están las canicas, creo que hay que verlas con lupa, bro. En quinto puesto tenemos a Michael Manuel Benavides, que le hizo la cagada a su amigo, bro. Eso no se hace, bro. Eso no se hace, hermano. No debí publicar eso, bro. Pero me cagué de risa. En cuarto puesto tenemos a Randall Peralta, que nos hace un llamado a la conciencia. Todos saben usar esto y ni pueden montarse a esto. Eso es cierto. Cada día la sociedad está más inútil y no pueden subirse al skate. Es un llamado a la conciencia. Gracias, Randall Peralta. En tercer puesto tenemos a Enrique Arista Rivera, que nos cuenta un poco de su vida personal al mandar: doctora, mi marido quiere tener relaciones a toda hora, ¿qué le doy? Dele mi número. Eso me pasó con tu enamorada, Enrique. Ahí nos vemos, weón, en la marina. Segundo puesto es para Anthony Loaiza, que nos cuenta el chiste de Filemón. Oye, Filemón, que esa no es familia tuya. ¿Cuál? Ese que está leyendo esto. Puta, cuando lo leí me caí de risa, me empezaron. O sea, fue segundo puesto Anthony Loaiza, bravazo. Y para el primer puesto, el ganador de las zapatillas es Gareth Yeshua con Wopa Mule Style. El baile del caballo, hermano, el baile de la mula. Se dio la molestia de photoshopear mi cara ahí, hermano. Bien, Gareth, el ganador de las tabas, Gareth. Déjame un inbox, weón, déjame un inbox acá y coordinamos para mandarte las tabas, ¿ok? Eso fue todo. Hoy viernes 5 de febrero. Eso fue Mully Days, hermano. Ya nos vemos, weón. Sigan montando, hermano. Skate toda la vida. Chao.